la dolorosa razón por la que la producción revolvió a los integrantes de las tribus. Survivor México llamará a un consejo tribal extraordinario y al parecer en este escenario es donde la producción revolverá a los integrantes de Toros y Leones. Survivor México inició su semana 5 de competencia con un marcador redondo para los Leones, quienes ganaron los suministros y la recompensa. Además que, los Toros iniciaron sin Caden G. En el avance que Carlos Guerrero citó a un consejo tribal, donde al parecer la producción revolverá a los integrantes de las tribus. No es un secreto que los elegidos han estado viviendo fracaso tras fracaso, la eliminación de uno de sus integrantes cada semana. Primero fue Viviana, Marina, Oscar y recientemente Caden G. Ahora con una nueva semana en Survivor México, las cosas no pintan muy bien para los novatos y la producción ha decidido realizar algunos cambios. Survivor México nunca es igual a otro día, es por ello que en dicho avance, Carlos Guerrero cita a un consejo tribal extraordinario, donde se llevará a cabo la posible desintegración de los Leones y Toros, para así revolver a sus integrantes y darse quizás nuevas tribus. ¿Por qué revolvieron a los integrantes de las dos tribus en Survivor México? Al parecer el primer nuevo equipo lo estarían conformando Aranza, Adianes, Pablo, Gary y Farid. El capitán de la nueva tribu amarilla sería el campeón de la segunda temporada del reality show, mientras que para el grupo verde los nuevos participantes serían Naomi, Sadie, Eduardo Guerrero, Bárbara y Ximena Dagen, pero la capitana será la china por su gran cualidad de ser una estratega nata. Hasta el momento, estos son los dos nuevos equipos que se han filtrado. No se sabe si se crearán nuevos equipos o quienes estarán en Leones o Toros. Lo que sí es un hecho es que esto solo beneficiará a los ex concursantes de los elegidos, puesto que, en 4 semanas de competencia, llevaban el mismo número de eliminados. ¿La producción no quiere que se eliminen a más integrantes de los Toros? Tampoco es un secreto que la ventaja de los dominantes sobre sus rivales ha sido bastante notoria, no solo cuando compiten por los suministros o por las recompensas, sino en todo el tema de estrategia. Esta sería una de las razones por la cual la producción decidió revolver a los participantes y que la competencia sea un poco más pareja. Ante el latente peligro de verse más perjudicados, los Toros pudieron recibir como refuerzo a Adianes, y con ello de nueva cuenta tienen a un integrante más, pero la diferencia es de 10 versus 7. Quizás no querían que los novatos perdieran a más elementos, a pesar de tener a experimentados como Sadie y Pablo dentro de su equipo.